Bueno, son jugadores que tienen su trayectoria internacional bien ganada, son jugadores pues, que andan en un buen nivel, son goleadores, pero como te digo, en el partido suceden cosas que se tienen que solucionar los 11 que están en la cancha, ¿no? Más allá de que ellos puedan jugar bien o mal, si nosotros lo dejamos jugar o no lo dejamos jugar, es de parte del equipo de nosotros, ¿no? Bueno, hay decisiones dentro del campo que influyen un poco, ¿no? Inclinan un poco la cancha. El último partido que tuvimos con Colombia se dio a notar un poco eso. Era un poco tiempo, más allá de los jugadores que yo creo que fingían lesiones para bajarnos el ritmo de juego. Y después el perfil del árbitro siempre se dice. El profesor maneja esa clase de conceptos y te va diciendo cuál es el perfil del árbitro que nos toca arbitrar el partido siguiente, ¿no?